La historia no es ficticia, no encabeza las noticias es Que es el bien que traficas, eso no se seguro van, dijeron que chingado dije va Quiero primero saludar a este auditorio en mi lengua materna que es el Zapoteco de la cual me siento orgullosa de hablarlo, de defenderlo. Y de venir a contar. <laughs> y de venir a contar cómo una niña indígena, hace más de 30 años, desafió toda la adversidad que la vida le impuso. Esa adversidad le había dicho a esa niña. Que tenía que repetir la historia de su mamá, de su abuela, de sus tías. Que era ser la invisible de este país. Que era la que tenía que ser el asunto, el problema, el grupo vulnerable, el asunto. Porque para en este país, los indígenas, las mujeres, somos un asunto, somos el problema. Y no, no somos ni problema ni asunto, somos persona, menos. No somos grupos vulnerables, somos posibilidad y somos oportunidad. Y eso lo entendí con el poder de la educación, pero la educación que arrebaté yo a la adversidad, porque esa adversidad me dijo que yo tenía que repetir la historia de una mujer que nunca pudo ir a la escuela, que no sabe leer, no sabe escribir que es mi madre, igual que mi padre. Mi mamá tuvo 10 hijos. A la más grande mi papá la casó a los 12 años. A los 13 años ya era mamá. Uso y costumbre nos han dicho, ¿verdad? Y de repente en esa invisibilidad llega mi maestro Joaquín, que me enseñó, ¿saben qué cosa? La palabra sueño, la palabra aspiración que esa niña de la montaña tenía derecho de cambiar su historia, de un día dormirse en una pinche cama, de oler bonito como su ma maestro sin negar su identidad, porque me siento bien orgullosa de ser mujer y de ser indígena, porque entendí, ¿saben? Porque entendí que no soy ni más ni menos que tengo una identidad cultural, que me siento orgullosa, pero ¿cómo logré entender eso? Tuve que cuestionar mi cotidianidad y de decir, ¿por qué yo con mamá tengo que levantarme todos los días y ser la última? ¿Por qué tengo que atender a mis hermanos? ¿Por ser niña? ¿Por ser mujer? ¿Por ser indígena? Y entonces mi maestro Joaquín, quiero que se lo imaginen. Mi maestro Joaquín, que tenía que caminar en ese pueblo invisible, que no había luz, que no había carretera. Esta niña estudió en una escuelita con piso de tierra. En lugar de mesabancos, eran unos tablones. La pizarra que ocupaba mi maestro, y Ana Verde, de tanta chinga que le daba, yo creo. Y ese maestro tenía que caminar 12 horas. Pero me llegó, me llevó la palabra sueño, la palabra aspiración. A través de su mundo dentro de mi mismo mundo ¿Y cuál fue ese sueño? Que yo empecé a cuestionar ¿Por qué mi maestro se baña todos los días y yo no? ¿Por qué mi maestro se pone eso en la mano, o en el cabello y yo no? Yo no sabía que había desodorante ni crema Si bien me iba, me chingaba un baño a la semana, ¿verdad? Y no responsabilizo a mi papá y a mi mamá ¿eh? Responsabilizo a eso que se llama desigualdad a eso que se llama pobreza, pero no la pobreza que nos han dicho, que es la del estómago, es que son los jodidos, es que son el problema. No, yo no soy el problema, ¿eh? Yo soy posibilidad y oportunidad. Lo que me ha faltado es eso, oportunidad y posibilidad. Menos que me victimicen. Yo no soy víctima, ¿eh? Son circunstancias de la vida que uno tiene que modificar y nada sucede por arte de magia. Muchas veces, ¿cuántas veces decimos, decrétalo? Pues sí, está chingón decretarlo, nada más que hay que chingarle para que se decrete, ¿va? ¿O no? Y eso, y eso lo entendí porque tuve que arrebatar a esa invisibilidad, a esa realidad que otros ya me habían construido. Tuve que arrebatar a esos nos. Primero los nos que recibí en mi entorno. Eres mujer, eres indígena. Y luego el entorno exterior. A los 12 años aprendí esta lengua que hoy me comunico con ustedes. Siempre se me cuatrapea la lengua, siempre un chingo de veces meto singular por plural, pero me vale. Porque yo ya entendía a mi país. Ahora le toca a mi país entenderme a mí. Porque lo que yo hablo Porque lo que yo hablo no es de la pobreza de la panza, ¿eh? Porque en mi pueblo hay un chingo de comer. Hay quintonil, verdolaga y ahorita aquí en los grandes restaurantes se llama comida gourmet. Le echan una flor y una hoja y ya chingaron y la pinche cuentota. ¿eh? Yo no hablo de eso. Yo hablo de la pobreza de la mente. Cuando una mente no se educa, tiene mucho miedo a cuestionar, a exigir, sobre todo a decidir qué es bueno y qué es malo, porque como siempre te han dicho que eres el grupo vulnerable, eres la jodida, la mente es tan cañona que te la crees. Pero cuando yo fui descubriendo cada eslabón de mi conciencia que arrebaté a la adversidad, porque esta niña no sabía que había secundaria, que había prepa, menos que había universidad. Pero con el olor de su maestro, sale a los 12 años a descubrir un mundo que ni siquiera ella conocía. Con las palabras más fuertes que un papá puede decir a una hija, quizás. Está bien, te vas, pero te olvidas de nosotros. Cuánto dolor conlleva para ese señor también romper su propio paradigma y llegar a un entorno. La primera vez que esa niña salió de su pueblo, pues no conocía qué cosa era autobús, ¿no? Y la pinche guacareada que le dio, ¿no? Yo soy de montaña fría y llego a un entorno que hace mucho calor. Y la gente, cuando llegué por primera vez en ese entorno, yo no entendía por qué me dolía esas miradas. Me incomodaba. Para mí, mi mamá me había puesto mis mejores vestiditos. Ya de grande, con el poder de la educación, entendí, ¿saben qué? Que eso se llama exclusión, eso se llama discriminación. Por eso también hoy vengo a gritarles que reaprendamos a vernos con los ojos correctos, que en este país habemos 68 idiomas diferentes, 68 sonidos diferentes, y que no somos grupos vulnerables, porque la palabra vulnerabilidad, con el poder de la palabra que arrebaté a la adversidad, entendí. Que otros tienen que decidir por mí. ¿Y quiénes son ellos para sentir mi dolor y para decir que chingado es bueno y es malo para mí? Si no lo han llorado. Y entonces llego a Salina Cruz. ¿Y ahora qué Chicago hago? A sobrevivir, ¿sabe? ¿A quién le dices que tienes hambre en esa adversidad? Y para poder yo construir mi propia historia, tuve que arrebatar mi secundaria, mi prepa. Mi sueño en ese lapso de la adversidad era chingarme una torta de choriqueso, pero no había los centavos. O irme en camión a la escuela, dos horas de ida y dos horas de venida, porque no había para el camión. O tomarme un agua de la michoacana. Y en esa adversidad, ¿saben? A veces, a lo mejor, todas y todos no hemos dimensionado de las oportunidades de manera automática que la vida ya nos dio. Y siempre, hemos, siempre estamos cuestionando, criticando. Pero ¿qué estamos haciendo para modificar eso que no nos gusta? No a mí, ¿eh? Tú tienes que modificar eso que no te gusta a ti, no a mí. Y nadie lo va a modificar si no lo hacen ustedes. Y esa niña entendió que tenía que modificar su circunstancia. A pesar. A pesar de la adversidad, a pesar de los nos, esa niña al mundo le dijo cien nos. ¿Para qué lo vas a hacer? Si eres indígena, eres la chacha, la expectativa de esa ciudad para esa niña, ¿sabe cuál era? Y sigue siendo hoy. ¿Qué es ser la nana, la muchacha de la señora de la colonia más nice? Luego me hablan, Eufrosina, no tienes, no conoces una muchacha para que me atienda a mi casa, a ah, chingao. Esa es la expectativa que tienes para mí. En lugar de que me digas, no tienes una arquitecta, una ingeniera, una maestra. Entonces también tenemos que reaprender a vernos. Pero eso, vuelvo y repito, lo entendí con el poder de la palabra, que arrebaté a esos nos que me habían dicho. ¿Por qué? Y cada eslabón, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me regreso para mi pueblo, tan siquiera ahí tengo comida día gratis. Y en esa soledad y en esa adversidad había de dos caminos. Poner sobre la adversidad decir, tan siquiera aquí a través del cuarto de mi maestro que me construyó mi posibilidad imaginatoria porque no tuve posibilidad real, yo ya me estaba construyendo mi posibilidad real yo. ¿Cuál? que era si yo me regresaba al pueblo, yo ya sabía que mi origen me iba a definir mi historia, que era casarme con un hombre que ni siquiera conocía, uso y costumbre, luego nos dicen. Y en esa realidad adversa, a pesar del dolor, a pesar de que no podía yo comerme esa torta, yo ya me estaba construyendo mi realidad. ¿Y saben cuál era? Tan siquiera... Yo ya podía elegir quién iba a acompañarme en la vida. Esa era una posibilidad real que yo ya me estaba construyendo yo y nadie más. Y ese es el reto de la vida, que construyamos nuestra realidad por más adversa que puede ser esa circunstancia, por más nos que te diga la vida. Yo quería ser doctora. Soy contadora pública, la primera en convertirse en su casa y en su comunidad, cuando los nos les dijo que no podía. Y de repente yo quería ser doctora a mis 19 años, yo dije, "No me va a alcanzar la lana. ¿Cómo chingado le hago?" Yo no creo en los subsidios, porque para mí los subsidios ha detenido la aspiración de la humanidad. Y lo digo yo, y lo digo yo que vengo de ahí, de la adversidad, porque el subsidio no te enseña a aspirar, a soñar, a tener hambre. Y me entero de un programa que se llama CONAFE, que te vas a un año a dar un servicio a otra comunidad y esa comunidad te da un año de alimento. Y a cambio el gobierno que sea te da tres años de beco. Eso se llama corresponsabilidad para mí. Todas las partes tienen que asumir su responsabilidad y así llegué a la universidad, llego a rectoría y ahora qué chingado hago. Por eso mi libro, para que lo compren, se llama Los Sueños de la Niña de la Montaña. Bueno, no les voy a contar toda la historia. Se llama Los Sueños de la Niña de la Montaña. Su sueño de esa niña era comprarse un libro en la prepa, por ejemplo, y nunca pudo comprar un libro y sacaba puras copias y decía ¿valdrá la pena esto? Y en esa soledad te limpias la cara, lloras un chingo y entiendes que el hambre pasa, la moda pasa, pero los sueños no suceden por arte de magia. Llegaba yo en ese cuarto que se llama soledad y me sobraba un pedacito de tortilla del día de ayer. ¿Saben qué? Chingatelo. Mañana será otro día. Y aprendí a ser mi mejor amiga. Y mi mejor amiga soy yo, porque desde los 12 años aprendí a asumir las responsabilidades de mis decisiones, buenas o malas. Vuelvo y repito, jamás he hecho responsable a mi padre, porque fueron sus circunstancias. Si mi papá hubiera tenido un maestro como mi maestro Joaquín, les aseguro que no hubiera casado a mi hermana a los 12 años. Pero el amor más infinito que me dio mi padre fue el haberme dejado ir a los 12 años. Y esa niña, para que compren el libro, ya no les cuento más, nunca pensó que en 2007 se convirtió la primera mujer presidenta del Congreso de su estado. En 2010... En 2010, en 2007, quería ser presidenta de su comunidad. Hace 15 años la palabra mujer no existía en los municipios indígenas. Pero según ella era la chingona, porque si no me digo chingona, ¿quién no me lo dice, va? <laughs> Pensaba que como ya había estudiado, que había un librito que se llama Constitución, que todas y todos somos iguales. Resultaba que no, que el uso y costumbre nos lo impedía, que para mí yo he dicho mi uso y costumbre que amo y defiendo es mi lengua, es mi vestimenta, pero no la violación a los derechos humanos. Eso se llama abuso. Eso se llama violación a los derechos humanos, aquí en donde, en donde sea y se tiene que nombrar como es, porque lo hemos invisibilizado, ¿sabe? Y entonces de repente, no me ser presidenta y ahí es en donde entendí otra vez que yo tenía que romper el paradigma, ya no de mi entorno familiar, ahora de mi entorno comunitario, de volverme en la loca de mi pueblo, en la chamaca que andaba con todos los chamacos del pueblo. Pero entendí que yo tenía que asumir esa responsabilidad, si no, nunca íbamos a ser visibles para este país. Y en 2010 esa niña estaba modificando la constitución de su estado. En 2014... En 2014, esa niña estaba modificando la constitución de su país. Estaba en la máxima tribuna de su país diciendo a su país que es tan mexicana como cualquier ser, ser humano que camina en este país. Porque antes de ser indígena, antes de ser mujer, es persona. Y sobre su persona decide ella. ¿Por qué? Porque esto lo que ven es su propiedad. Y sobre su propiedad decide ella, porque es su voz, porque es su sueño, porque es su adversidad también, ¿sabe? Y esa es la libertad al final del día, que tú decidas qué chingao quieres, lo bueno y lo malo de ti, pero tú, nadie más. Y en 2014, esa niña estaba en la máxima tribuna de Naciones Unidas y el mundo estaba adoptando su iniciativa. ¿Y cuál era esa iniciativa? Que nunca más... Un uso y costumbre violente los derechos humanos de las mujeres. Y hoy, y hoy, y hoy sigo en la vida pública de mi país, porque todavía tengo un pendiente, tengo un chingo de pendientes ahí en mi entorno: a mi madre, a mis hermanos, a mi comunidad. Mi comunidad ya votan las mujeres, las niñas ya juegan básquetbol, las niñas ya juegan canicas. Las niñas ya no su origen. Ya no su origen va a definir su historia, sino que su origen va a definir sus sueños y su sueño va a definir su destino. Y hoy por eso quiero para concluir sigo en la vida pública de mi país, porque si no hablo de mi vida pública es como no decirles verdad, ¿verdad? Parte de mi vida, no es mi vida, es parte de mi vida, porque todavía vivo en un país en donde el avijato es delito grave, en donde tener mascota es delito grave, pero los matrimonios infantiles no, es uso y costumbre. Y en abril esa niña ya presentó una iniciativa para que en el Código Penal Federal de su país sea delito grave. Ya se aprobó, pero falta. Pero falta, falta para que el lunes me ayuden y los senadores no se hagan güeyes, para que el lunes le exijamos a que ya lo saquen. Porque todos los días en este país se casan o se entregan 38 niñas en el nombre de uso y costumbre. Y eso no puede ser. Ese se llama violencia, porque esta niña que ven lloró abajo de una cobija. Porque su origen iba a definir su historia. Y lo peor que puede sentir una niña es llorar abajo de una cobija. ¿Quién le dices que no te quieres casar? ¿A mamá? ¿A tus hermanos? Si esa es la cotidianidad que te grita al mundo. Y somos los responsables para decir a estas niñas que su cotidianidad no puede definir su historia. Así que muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. El libro. Gracias. muchas gracias. muchas gracias. hoy me acompaña el amor, el amor de mi vida, que es mi diego. diego, un aplauso a mi nene. <coughs> Para concluir y para que abracen los sueños de la niña de la montaña, les voy a leer un pedacito. Dice, el reto que tenemos como seres humanos es desafiar la realidad que nos imponen para construir una realidad propia, llena de libertad, llena de lágrimas, de caídas, de luchas, pero también llena de logros y de decisiones. Esta realidad no me dijo lo que tenía que hacer. Yo construí y sigo construyendo mi realidad bajo mi decisión y de nadie más. Muchas gracias.